Baujata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Beshen Adon Yahshua Mashiach Ledaber Ruach HaKodesh. Bendito eres Adonai. Blessed are you Adonai. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Es tu nombre. Is your name. En el nombre de Yahshua Mashiach. In the name of Yahshua Mashiach. Seas tú quien ministre. May you be the one who ministers. Por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear words of men. Toda la va Yahshua Mashiach. Thank you Yahshua Mashiach. Amen. Amen. Be-omen. Be-omen. Tomen asiento, amados Sahim. Please brothers, take a seat. El tema del día de hoy Today's teaching es parte is part de la serie de temas of the series of teachings sobre misterios de la vida about the mysteries of life y de la muerte and death y algo más. And something else. Vamos a hablar el día de hoy. Today we are going to speak about, les quiero compartir today I want to share with sobre you el trasplante de órganos. About organ transplants. Ahora. Now, quiero hacer una aclaración antes de iniciar el tema before we start the teaching, trasplante de órganos. Organ transplant. Número uno. Number one. No es un tema it is not a teaching para el público en general. For the general public. Vuelvo a repetir. Let no me es repeat. Un tema it is not a teaching para el público en general. For the general public. Número dos. Number two. Es un tema it is a teaching para gente for people que conoce la Torah, who knows the Torah y que guarda la Torah. And keeps the Torah. Ahora, now, ¿por qué? Why? Porque si no, because no se le va a entender nada al tema. If not, people would not understand las gentes the teaching, pensarían people may think que estamos haciendo cosas indebidas. That we are doing things that entonces, do not profit. So, voy a entrar de lleno I am going to start it, al tema the teaching, trasplante de órganos. Organ transplants. Hay cosas que nosotros sabemos there are things that we know que existen. That exist. Porque podemos medirlas. Because we can measure them. Hace 8 días, 8 days ago, hablaba yo I spoke about sobre medir el oxígeno. Measuring the oxygen. La saturación de oxígeno. The level of oxygen. Vemos we see en un oxímetro in an oximeter, la saturación de oxígeno. The level of oxygen. Pero no vemos el oxígeno. But we do not see the oxygen. El oxígeno no se ve. The oxygen is not entonces nosotros seen. Tenemos que irnos acostumbrando so we have to be accustomed a que hay muchas cosas que no podemos ver to understand that there are many things pero that we cannot están, see. Están como but tal. There are. El aire the air, podemos hacer así la mano we can shake our hand, y sentimos el aire and we feel the air. No lo vemos we do not see pero it, sabemos que está but we know it is there. Entonces so, partiendo de esto starting de que from tenemos here, que tener una mentalidad muy amplia that we have to have a broad mentality, vamos a entrar de lleno we have to enter a lo que es el trasplante de órganos the teaching about organ transplants. Voy a ir por puntos I am going to punto primario the first point. El extraer to take away de una persona viva from a living person, el corazón the heart, o cualquier órgano or any other organ, vital, vital es un asesinato. It is assassination. Vamos a ir por partes. Let me go el extraer to take away de una persona from a person, viva from a living el person, corazón the heart, o cualquier otro órgano or any other organ, vital, vital es un asesinato. It is an assassination. Muchos piensan que solamente el corazón es un órgano vital, it is a vital organ, pero el hígado liver, es otro órgano vital. It is also another vital organ. El hígado no bombea sangre a todo el cuerpo. The liver does not pump blood toward the body, pero el hígado es el laboratorio del cuerpo. But the liver is the laboratory of the body. El doctor Barnard, the doctor Barnard, él fue el primero que hizo trasplantes de corazón. He was the first one to make heart transplants. Y él admitió he admitted la tremenda impresión que le causó the incredible impression that he ver una cavidad pericárdica to see a pericardial cavity vacía. Empty. Entonces, él fue el primero que hizo trasplantes de corazón. So he was the first one to make pero él, heart transplants, él, but él he, no se dejó de sorprender he was completely lo que le produjo el ver shocked to see una cavidad pericárdica vacía. A pericardial cavity empty. Ahora, hay que entender so we have to understand que el doctor Barnard, the doctor Barnard cardiólogo, he was a cardiologist, cirujano cardiólogo, surgeon, entonces, so él todo el tiempo operando he, time, pacientes he was que tenían tapadas las arterias coronarias helping with surgery patients
Y de repente él mismo extraer el corazón de una persona y ver vacío ese espacio, and to see empty that space, a él le produjo una gran impresión, amado Sahim. That caused him a great impression. Vuelvo a repetir. Let me repeat. El doctor Barnard llevó a cabo el primer trasplante de corazón. Carried out the first heart transplant. Ahora, ¿cómo inició todo esto? How all this started? No voy a hablar mucho de medicina. I am not going to speak about medicine. En cuanto a lo que necesite yo decirlo, lo voy a decir. I just will speak what I need to say. Vamos por favor a abrir la Tanaj. Please, we are going to open our Bibles. Ezequiel. To the book of Ezequiel. Ezequiel. En el capítulo 18. Ezequiel chapter 18. Y en el verso 31. Verse 31. Vamos para allá. Ezequiel 18. Ezequiel chapter 18. Verso 31. Verse 31. Cuando lo tengan me dicen un amén. Ezequiel 18, verso 31 dice: echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo, subraya, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ajme bakasha. Cast away from you all your transgressions, whereby you have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? Ahora, now, ¿qué es lo que sucedió acá? What is happening here? El concepto, the concept en la Tanaj, in the Torah, es in the Tanaj, totalmente espiritual. Is completely spiritual. Netamente espiritual. It is completely spiritual. Pero ellos lo tomaron, but they took it literal. Literal. ¿Por qué has de morir? Why will you die? Si puedes tener un corazón nuevo. If you can have a new heart. Vuelvo a repetir. Let me repeat. ¿Por qué has de morir? Why will you die? Si puedes tener un corazón nuevo. If you can have a new heart. Bueno. Well, repito. Let me repeat. El concepto es espiritual. The concept is spiritual. Pero ellos lo tomaron literal. But they took it literal. Ahora. Now, en primer lugar, in the first place, si se hace un trasplante de corazón, if we make a El corazón no es nuevo. The heart is not new. En segundo lugar, in the second place, como ya expliqué, as I already explained, el concepto es espiritual. The concept is spiritual. No es literal. It is not literal. Ahora, now, veamos. Let us see. Quiero dar varios conceptos I want to give you several concepts para que entendamos mejor, so we understand better, el tema de trasplantes de órganos. The teaching about organ transplants. Yo les suplico a todos los hermanos y hermanas presentes, I want to ask you all the brothers here, a todos los ajín que están conectados, all the brothers who are watching the service, que no prejuiciemos. To not judge. Déjenme terminar time, completito este please, tema y los temas siguientes, y van a ver cómo vamos a tener otro concepto, porque voy a basarme a la Torah, because I will be based no on a lo the que Torah, yo piense como humano. Not what I think as a human. Quiero empezar por este concepto. I want to start with this concept. Un médico, a doctor, que rechaza, who rejects, el atender to help a un paciente, a patient, si está a punto de morir, if he is about to die, o muere, or he dies, derrama sangre inocente. He sheds innocent blood. Entonces, a ver, so, estamos hablando de trasplantes de órganos. We're talking about organ transplants. Y yo acabo de decir, and I already said, un médico, a doctor, que se evade that rejects atender a un paciente, to help a patient, que está en peligro de muerte, that is about to y die, este paciente muere, and this patient dies, el médico, the doctor, derrama sangre inocente. Sheds innocent blood. Bueno, vamos a quedarnos con ese concepto. We are going to have this concept, para que después redondeemos el tema. So we analyze, ahora, the teaching. So, siempre que se habla, when we always talk de trasplantes de órganos, about organ transplants, tenemos que tener en cuenta dos personas. We have to take into account two people, un donador, a donator, y un receptor. And a receptory. Para empezar, se hacen muchos estudios. In order to start, they need to make several studies. Tienen que ser compatibles las dos personas. They have to have the same blood type. Porque si se hace un trasplante de riñón, because if a kidney transplant is done, por muchos corticoides, because of many es una medicina, corticoides que se pongan al paciente, para que no lo rechace, so the person does not reject it, va a acabar rechazando ese riñón. The person will reject o the esas kidney, córneas, or that cornea, o ese corazón, or that heart, o ese hígado, or that liver, o ese páncreas, or that pancreas, o ese pulmón. Or that entonces, actualmente se hacen trasplantes de órganos. So now many people carry out several organ transplants. Para la redundancia, la repetición de muchos órganos. Of many organs. Ahora, now, generalmente el donador, generally the donator, es la víctima
de un accidente. Of an accident. Tuvo un accidente de he tránsito. Had an accident, un accidente en la carretera. In the highway. Y está al borde de la muerte. And he is about to die. Pero ojo, but mucha atención. Attention here. Todavía está vivo. He is already alive. Y yo ministré and I ministered en un inicio at the beginning que el extraer un órgano that to take an organ, vital, a vital de una organ persona viva from a living person es un asesinato. Is to commit assassination. Entonces vamos a ir poniendo las cosas en orden. We are going to put things el donador in order. So the donator, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, ahora vengo como moré, o sea, en el de maestro de escuela, de universidad. A college teacher. El donador entonces sufrió un accidente en la carretera suffered an accident in the highway, y está al borde de la muerte. And he is about to die, pero no está muerto, but he is not dead. Está vivo. He is alive. Ahora, now, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la medicina? What do we have to do? Anótenlo si quieren, please, y si no, esto está siendo firmado y grabado. Note. Debe extraerse el órgano the organ should be taken tan pronto como sea posible, as soon as possible, después de la muerte. After death. No lo van a hacer en vida. Not when the person is alive. Porque si extraen el órgano vital, cualquiera que sea, en vida, when the person is alive, lógico que es un asesinato. Of course it is to commit assassination. Entonces el órgano but, so debe extraerse organ has to be taken away tan pronto as sea posible as possible, después de la muerte. After death. En este caso, por ejemplo, del accidentado. For example, of the people who suffered an accident. Ahora, so, pongan atención. Pay close attention. De hecho, actually, el órgano the organ que se va a trasplantar that is going to be taken tiene out que estar vivo, has to be alive, no muerto. It does not have to be dead. Entonces, ¿cómo es eso? So, what is happening a here? Ver, repito. Let me repeat. Se tiene que trasplantar el órgano we have to transplant the organ en cuanto sea posible que la persona murió. As soon as possible after the death of the person. Pero entramos en detalles profundos. But we are de going hecho, into el órgano tiene que estar vivo. Actually, the organ has to be alive. No muerto. It does not have to porque be si dead. No, ya no serviría. If not, it would not serve. Ahora, yo sé so, que hay médicos, hermanos que están conectados. Doctors, brothers who are watching no digo the service, todos, pero alguno podía not, decir. Not everyone, but el doctor say, Palacios es ignorante. Dr. Palacios no, is ignorant. No, permítanme tantito terminar please, el tema. Let me finish the teaching. Ahora, para empezar. Now, to start it. ¿Cuál es la definición de muerte? What is the definition of death? O de vida. Of or tenemos life. Tenemos que ponernos de acuerdo. We have to para los que les gusta polemizar en esto. For those who want ¿cuál to es la definición argue de muerte? What is the definition ¿y cuál of es death? La definición de vida? And what is the definition of life? Ahora, anoten esto con letra grande. Now, por please, favor. Take notes. Mientras no se haya confirmado as long as it is not confirmed, un estado de muerte, the state of death, mientras no se haya confirmado as long as it is not un estado de muerte, the state of death, extraer un órgano vital, to take out an vital organ, es asesinato. It is to commit assassination. Es que esto es muy delicado. It is very delicate. Es un tema de mucha polémica. It is very controversial. Repito por tercera vez. I want to repeat this for mientras third time, no se haya confirmado as long as it is not confirmed, un estado de muerte, the state of death, extraer un órgano vital, to take away es asesinato. A vital organ is to commit assassination. Es asesinato. It is assassination. Ahora. Now. Y si no es un órgano vital, if it is not a vital organ, ejemplo, las córneas. For example, the corneas, las córneas no son un órgano the vital. Corneas are not vital organs. Las córneas sirven para ver. They are helpful no to voy see. A entrar en profundidades de la medicina. I will not talk more in detail about this. Pero aún así, but, si las córneas, if the córneas son extraídas are taken out, y and todavía no ha muerto la persona, and the person is not dead, vuelvo a repetir, a ver, vamos let por me repeat. Las córneas no son un órgano vital. The corneas are not a vital organ. Las córneas es, digamos, lo que they, está más externo del ojo. They are the external part no, of es un, the eye. No es un órgano vital. They are not vital las organs. Córneas no son un órgano vital. They are not vital organs. Pero si se extraen but if they are de una persona viva, from a living person, no se comete asesinato. It is not to commit assassination. Pero es un pecado grave. But it is a serious es un sin. Pecado grave. It is a serious sin. Ahora, voy a now, decir otro caso. I want to tell you está one el caso de una mujer for example, the case of a woman que está embarazada who is pregnant y tiene un problema grave de salud. And she has a serious health problem. Cayó en estado de coma. She is in coma. Puede ser un coma de diversa índole. Caused by several no sé things. Cómo si se puede si hay traducción al inglés estupor, estupor hay coma, coma. Y en ese coma in that tan coma, profundo que tiene esta mujer embarazada deep coma,
that this pregnant woman has, parece ser como si hubieran cesado la respiración y los latidos cardíacos. The women would not be breathing anymore and pero the heart no, would not work anymore, no, but no. Sigue latiendo su corazón. The heart is está still en estado beating. De coma. La mujer she embarazada coma, es otro ejemplo. Women. Está en estado de coma. The woman is es in una mujer coma. Embarazada. She is a pregnant woman. Tiene todavía latidos cardíacos. Her heart still y sigue respirando. Pumps, and she still breathes. Entonces está viva. So she is alive. Ahora, now, ¿qué es lo que pensaríamos hacer en la medicina what would we think si viéramos que esta mujer if we see that es un this ejemplo woman, for example, ya no tuviera solución en su, para recuperar su salud? Does not have any solution to get bueno, back ahí se tiene health. Que hacer una cesárea, so we have to do a cesárea para salvar al bebé. A dissection in order to pero save the baby. Una pregunta. But let me ask you a question. ¿Y si la madre todavía está viva? If the mother is still alive, ¿no sería asesinar a la madre? Is it not to murder the mother? Claro que no of vengo course, aquí, I, no vine aquí a contender I, o a para que contendamos. I did not come here to pero argue. Hay que estar bien seguros de lo que se va a hacer. But we are have to be very sure of porque what we are going to está do. El estado de coma because the woman is in coma esta mujercita está embarazada, and this woman is pregnant y vamos a suponer que tenga 36 semanas de embarazo. But let us suppose that she has 30 weeks y of ya pregnancy puede nacer el bebé, and the baby can por medio be born una cesárea programada, through a dissection y cuando son 36 semanas en una mujer sana when there are 36 weeks of pregnancy in a healthy woman, si es estrecha de pelvis, if she is stretched, o el bebé no viene en posición normal, or if the baby does not come in normal, hay que hacer una cesárea, position, there has to be y el bebé nace bien, no hay ningún problema, and the baby is born. Es más, no va a necesitar incubadora. The baby will not need more help. Pero ¿en qué momento so, decidir? But when should es una mujer embarazada, when should we decide? Pero está en estado de coma. She's a pregnant woman, she is in coma. Bueno, ahí hay que hacer, se pueden hacer muchas cosas. We have, monitorear we can al do bebé, many things seguir que, y vamos a suponer que todavía no sean las 36 semanas, let us suppose that y avanza más el embarazo come, en días, and the pregnancy esto es lo correcto si es hacer continues, una cesárea. But the most correct thing is to pero el hacer la cesárea, a V-section, hay but que to volver make a V-section, la cesárea tiene que ser completa. The V-section has to be complete. Volver a cerrar hasta la piel. To close the skin. Y entonces no se comete asesinato de la and mujer. It is not to commit assassination of the women. Pero en varios países but in several countries, se ha dicho está en estado said, de coma la mujer. The woman is in coma. Háganle una cesárea. Do a V-section to y aunque her. Se desangre, lo importante es salvar al bebé. Even though she bleeds to death, the no, important la cesárea thing se tiene que hacer normal. The V-section has se to be bebé, normal. The baby is taken out, and we wait. ¿Cómo reacciona la mujercita? To see how mujer the embarazada. Women react. Bueno, para esto hay so muchos medios sofisticados en medicina. There are many sophisticated ways to do this. Para ver si está realmente viva o muerta la madre. In order to see whether the woman is dead bueno, or alive. Y si no tuviéramos esos aparatos, but if we would not have those si no hay los aparatos devices, adecuados para ver si realmente está viva la mujer, what if we do not have the necessary devices a lo to que see voy, whether está the woman en estado is alive de coma, or dead, if the woman is in y está coma, conectada a un respirador artificial, and she is connected to a breathing machine. Tiene una traqueostomía, está respirando por la garganta, es un she ejemplo. She is breathing through the throat. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? So what should we do? Sí, sacar al bebé, to take out the baby, hacer la cesárea completa, to make the V-section, no dejarla desangrar, to not make her bleed. No sabemos, a nosotros no nos toca ser jueces. We do not have to be judged. No sabemos si esa mujer vaya a seguir viviendo, we do not know if that woman o will vaya a morir, living or will die. Pero de una cosa sí estoy seguro. But I am sure of one thing. Nosotros como médicos, we as doctors, no debemos de cometer asesinato. We should not commit assassination. Esa mujer tiene que seguir viviendo. That woman has to keep hasta living que el Abacados determine. Until the Holy Father determines. Ahora, hay casos extremos. There are many extreme y cases, estas cosas son escalofriantes. And these things are very pero bueno, como médico se serious. Acostumbra uno a eso y so, otras cosas. Because we are doctors, we are accustomed to see this kind hay una of things. Mamá, so there is a mother. Más bien, es una mujer está esperando bebé. A woman is waiting for a baby. Pero por un accidente fue decapitada. But because of an accident, she lost her head. Entonces ahí hay que hacer una cesárea rápida. So there we have to make ahí, a B-section ahí no as soon hay as possible. Que estar haciendo otras cosas más que abrir, sacar al bebé.
Porque la mujer ya está muerta. In that case, está we have decapitada. To take out the baby because the woman is already dead. Y ustedes dirán, Roy, ¿está usted yendo Roy, a los extremos? You may say you are so no, extreme. Es que estamos, vamos a tratar el tema del trasplante de órganos. We're going to talk about organ y vamos a ver que es más delicado de lo que podemos imaginar. And we're going to see that it is more serious than we can imagine. Ahora, para now, todo hijo del eterno, for all sons of por eso dije the que era un father, tema. I said this para is a teaching hermanos, for brothers, lógico que guardan course, Torah, no para el público en general. Not for the general public. Entonces, para todo israelita, so for all the Israelites, la muerte death es la suspensión, is the suspension, o sea, el cese the end, completo the complete de las funciones biológicas. Of the biological functions. Ahora, now, esto va a ser hasta donde nuestros, hasta donde nosotros podamos discernir. It is until we can discern por medio de nuestros sentidos. Through our senses. Por ejemplo, for example, es en el campo, it is in the field, en una montaña, in a mountain. Entonces ahí no tenemos aparatos, so there we do not have devices, pero veremos si la persona respira y tiene latidos cardíacos, por ejemplo. Her heart pumps. Entonces diríamos ya, so esta persona ya murió, we are able to say whether o the está person viva. Is dead or alive. Ahora, now, también la muerte, also death, no nada más es cuando el corazón deja de latir, not only when the heart stops y ya, pumping, ya no hay respiración. And there is no more breathing. Pero hay otro punto. There is another point. Cuando el cuerpo, when the body, pongan atención, pay close attention, no puede ser ya restaurado, when the body cannot be restored, a su funcionamiento, to its function, como organismo. To its function as organism. Entonces, tenemos dos casos. So we have two cases. Una persona, a person, que no le late el corazón, that her heart y que no respira, does not pump and does not breathe. Bueno, entonces nosotros como médicos se tiene uno que cerciorar. So we as doctors we have to make sure. Y por eso se firman los certificados médicos. For that reason we have to sign de defunción. Medical. Pero otro, documents of otro death. Caso. In other cases, es el cuerpo that the body, que ya no va a ser, ya no va a ser, ya no va a poder ser restaurado, that will not be able to be restored, a su funcionamiento, to its function, como organismo, as organism, aunque todavía even though se perciban we see espasmos musculares muscular movements en las extremidades. In the extremities. Es que sigue pasando electricidad. Because hay muchos conceptos muy passing, la adrenalina, noradrenalina, muchos mediadores químicos. And many other neurotransmitters. El ejemplo más común es este. The common example is this. Tú matas a una araña. You kill an spider. Pero por minutos las patas, but for several minutes, se siguen moviendo. The legs keep moving. Pero si ya no está conectado al cuerpo de la araña. But they are not connected to the body of the spider. Está muerta. The spider is dead. Entonces, en el ser humano, in the human being, ocurren cosas, many things happen, similares a la que acabo de platicar. Many similar things happen. La persona, the person, no es que esté muerta, is not because he is dead, o prácticamente a punto de morir, or about to die, y sigue habiendo algunos espasmos musculares. But there are some muscular movements. La sangre ya no circula. Blood does not pero circulate todavía anymore, hay corriente eléctrica. But there is still electrical ahora, current. Hablando de Torah, so talking about voy a hablar Torah, un poco de Torah. I will speak about Torah. En la Tanaj nos marca, the Tanaj tells us, que Eliyahu, Elías, that Elias, él con el poder de Yahweh, he with the power of Yahweh, resucita a un niño, resurrected a boy, y lo voy a decir tal cual, muerto, a dead boy. Ahora, ¿por so, qué Eliyahu, why did Elijah, se contaminó, contaminated himself, con el cuerpo inerte, with the dead body, de este niño muerto, of this dead boy? ¿Por qué se contaminó? Why did he contaminate? Y entonces entramos a lo que nos corresponde a nosotros, so we start como here, creyentes y hacedores de la Torah. As believers and doers of the se Torah, contamina uno de muerto. We contaminate ourselves. Yo sé que of muchos death. Están pensando, I know many think, 7 días, 7 days, un baño, a shower, y ya no estoy contaminado. And I am not contaminated. Pero el trasplante es todo el tiempo. But the transplant se queda el hígado time. Todo el tiempo. The liver is se quedan las córneas todo el tiempo. The corneas are all the time. La Torah no ha pasado. The Torah has vuelvo not a repetir por tercera away. Vez. I will repeat. Yo dije que este tema, I told you this teaching, era para gente, hermanos, was for people, brothers, guardadores de la Torah. Who keep the Torah. No es un tema de trasplante de órganos. It is not a teaching about para organ el público general, for the general public, porque no le va a entender. Because they will not understand. Ahora, Elías se contaminó, so Elijah was contaminated, con el cuerpo de este niño muerto. With the body of this dead boy. Número uno. Number one.
él tenía he had la certeza the certainty de que podía resucitarlo that he could resurrect him solamente a través del poder de Elohim. Through the power of Elohim. Entonces él tenía la certidumbre so he was sure de que podría resucitarlo that he was able to resurrect solamente a través this little child del poder de nuestro Elohim. Only through the power of our a través del Ruach HaKodesh. Through the Ruach HaKodesh. Ahora, now, número dos. Number two. Y si hubiera sido por medios naturales, what would happen if it had been through natural donde means, no interviniera un milagro, where there was no miracle, y hago un paréntesis, I want to say something. Yahweh interviene en todo. Yahweh intervenes in si everything. Nos sanamos con medicina, in everything. If we heal with medicine, es porque Yahweh lo permitió. It's because Yahweh allowed Baruch it Hashem to happen. Ahora, now, entonces, si hubiera sido por medios naturales, if it has been, if it is Elías, ways, Eliyahu, Elijah, debía arriesgarse a contaminarse. Was going to risk himself to contaminate. Y voy a decirlo así. I am going to say this. Aunque el resultado fuera incierto. Even though the result was not sure. Porque yo puse dos ejemplos. Because I paid. Pero el primero es el que vale. Examples, but the first one is the Eliyahu one. Sabía que Yahweh podía resucitarlo. Elijah knew that Yahweh was able to resurrect. Pero vamos a suponer que él hubiera pensado but let us suppose that o he que thought, Yahweh le hubiera dicho that Yahweh told no lo voy him, a resucitar yo. I will not resurrect him. Él es el que resucita, pues. He is the one who resurrects. Pero vas a utilizar estas hierbas, esto más, etc. And that, and so on, y yo lo resucito. And I will resurrect entonces, him. Aunque fuera por medios naturales, Elías se tendría means, que arriesgar Elijah a contaminarse, risk himself to contaminate, aunque el resultado fuera incierto. Even though the result was not sure. Bueno, algunos hermanos estoy viendo I see now, que ya van captando de qué se trata el tema. Who understand the teaching. Tiene mucho que ver con la contaminación. It has a lot to do with contamination. Porque si está vivo, because if he is alive, y se extrae el órgano, if we take out es un asesinato. The organ, it is to commit assassination. Y si está muerto, if he is dead, hay contaminación. Is contamination. Guardamos la Torah. We keep the Torah. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ahora, atención. Now, attention. Hemos oído el concepto we have heard of muerte the concept cerebral. About brain muerte death, cerebral. Brain death. La muerte cerebral brain death es la ausencia is the absence de toda actividad eléctrica of electrical activity cerebral. In the brain. ¿Qué es la muerte cerebral? What es is, la ausencia what is brain death? De it toda is actividad eléctrica of electrical cerebral. Activity in the brain. Ya sé lo que están pensando. I know what you are thinking, pero voy a ir para allá después. But I will go there. ¿Qué pasa si un papá le quiere donar un riñón a una hija y no hay muerte? What would happen if a ni tampoco hay asesinato. Wants to donate him, voy a hablar to después de eso. Kidney, there is no problem. Bueno, entonces decía yo que muerte cerebral so I told you that brain death es la ausencia de toda actividad eléctrica cerebral. Is the absence of all electrical activity in the brain. Pero pongan atención. But pay close attention. Amados Ajim, amadas Ajayot and sisters, muchos pacientes many patients siguen respirando keep breathing y manteniendo and maintaining su circulación sanguínea. Their blood flow, y pongan atención, pay close attention, no presentan they do not present actividad activity en electroencefalograma. No presentan brain, actividad en electroencefalograma. They y tú do not dirás, present activity in pero the eso brain. Es posible. Can that be possible? En medicina, in medicine, 2 más 2 no es igual a 4. Is not equal to 4. A veces 2 más 2 sometimes 2 plus 2 es igual a 5. Is equal to 5. Porque hay casos tan raros en la medicina. Because there are many weird cases. Yo sé que hay varios medicine. Médicos colegas que están I know conectados. There are many brothers, hay casos rarísimos. That know there are many weird ahora, cases. So, vamos a ver entonces que la muerte we are going to see that porque death. Recuerda, este tema es misterios de la vida y de la muerte. Is the mysteries of life and death. Algo sobre la vida o sí, algo bastantito hace 8 días. I spoke about life. Número uno, un number concepto. One, no hay la seguridad there is not the sureness de que tal estado sea irreversible. That such state is unsolvable. Ahora, now, número dos, number two, si se extraen los órganos, if we take out the organs, se está haciendo en vida. It is in when the person is alive. No se está haciendo en muerte. It should be practiced when the person is not dead. Y número tres, number three, se está literalmente we, vaciando el cuerpo de una persona. We are literally
taking out the body of the person when he is alive. Entonces, si un paciente tiene no muerte cerebral, pero tiene un coma, so when the patient has, he visto pacientes que regresan del coma después de 15 años. I know patients who have been in coma for 15 years. No hay la seguridad, so we are not sure, de que ese estado sea irreversible. Whether that there is a solution for puede that regresar state. Del estado de coma. The person may come eso back lo hemos visto muchos médicos y muchos lo hemos state. Visto. Ahora, so, vuelvo a repetir el número dos. Si se está, si se extraen los órganos, if we take out the organs, se está haciendo en vida. It is when the person is alive. No se está haciendo en muerte. Not when the person is dead. Y número tres. Number y ahí va lo grave. It is the serious. Se está literalmente we are literally vaciando el cuerpo de una persona emptying the body of a person en vida. When the person is alive. Entonces se abre so a la open, persona. The person is está en vida. When the person is y alive, se le extraen los riñones. And we take out the y kidneys, se le extrae el hígado. The liver, y se le extrae el corazón. The heart, y se le extrae el páncreas. Y se les traen los dos pulmones. The two lungs, y se les traen las córneas. And the corneas. Bueno, vamos a well, ver esto. Let us see this. Está el paciente en coma. The patient is in coma. Y la pregunta número uno es esta. The number one question en is ese this. Momento, de estando en urgencias. In that moment, bueno, ¿lo desconectamos? Should we turn o no lo desconectamos. The machine or should we ahora, not? Independientemente well, si se desconecta o no por ciertos procedimientos legales, turned off or en primer lugar, on, lo que el Eterno place, diga, what the pero says, si se desconecta, if we turn off, voy a poner, creo que lo estoy confundiendo un poquito, no creo, a ver, o si lo estoy confundiendo, no, está claro, ¿verdad? Do you understand? Entonces el paciente está en un coma. So the patient está is in conectado coma. A un respirador. He is connected to a breathing machine. Bueno, ya no hay forma de revolverlo a la vida. There is no way to give him firme life usted, again. Por favor, como familiar. So the porque member su, of the family familiar has to ya, sign ya se perdió. Because your family pues member firme is usted lost. Que se donan todos sus órganos. So sign here so we he is able to donate all his organs. Sí, claro. Yes, of dice course. El familiar says y firma. The family member and he signs. Y entonces se abre a la persona so the person is y se opened, le empiezan a extraer todos los órganos. And the organs are taken out. Ahora, veamos esto. So let us see this. Ya no hay forma de que regrese a su estado normal. There is no way the person firme usted, to get, firme usted que va a donar los órganos. The doctors tell the family members to sign a document. No, doctor. And some say no. No, no, doctor. No. Desconéctelo usted. Turn off. Y turn vemos si off. Sigue viviendo. And we will see whether he continues living. No, pero es que ya no va a vivir. No, he will not live. No, usted desconéctelo. No, turn him off. No, pero es que si lo desconecto but se va a morir. If I turn him off, he cuidado. Will go, he is going to die. Y entonces de todas maneras los órganos so, ya no van a servir. Anyways, the organs will not be. ¿Por qué dijo usted que helpful? Va a morir? Why did you say he's going to die? A ver, usted desconéctelo. Turn him off. Bueno, lo vamos a desconectar. We're going to turn him pero off, es responsabilidad de usted. But it is your etcétera, responsibility, etcétera, and so on and so forth. Se desconecta. The person is turned off. Y la sorpresa off, es and the surprise que sigue viviendo. That the person is alive. ¿Y si lo hubieran abierto? What would happen if the ¿y se extraen todos los órganos? Been opened and all the organs repito por cuarta vez. Away. Let me este repeat. Tema es muy fuerte. This teaching y solamente is very es para serious. Gente que guarda la Torah. It is only for people who keep no Torah. Lo estoy compartiendo para el público en general. I am not sharing this teaching porque ellos no saben ni lo que es el Shabbat. Because they do not know what is Shabbat. Entonces no van a entender nada. So they will not understand. Entonces, quiero que sepan esto. Yo he visto esos casos. I have seen these cases. Nadie me los ha contado. Yo los he visto. I have seen these cases. Que se desconecta del respirador. That the person is turned y el paciente off, sigue viviendo. The patient is still living. ¿Y qué hubiera pasado? What would happen? Vuelvo a repetir. Let me repeat. Si se extraen todos los órganos. If we take out all the organs. Eso es un asesinato. That is assassination. Ahora. Now. Basados a la Torah. Based on the Torah. Bueno. Well. Ya murió la persona. The person is no está dead. Viva. Is not alive. Ya murió la persona. The person is dead. Ya no hay ninguna actividad eléctrica en el cerebro. There is no electrical activity ya in the no brain. Hay ninguna probabilidad de nada, there de vida. Is no probability of life. Bueno, well, anoten esto. Take note. Está prohibido it is prohibited, la mutilación forbidden, the mutilation de un cuerpo sin vida. Of a dead body. Esa es la Torah. That is the Torah. Está prohibido it is forbidden, la mutilación the mutilation de un cuerpo sin vida. Of a dead body.
Y también está prohibido also, it is forbidden la obtención to get de provecho to get advantage alguno of any advantage de un cadáver to get advantage porque from es contaminación para nosotros. Dead body because it is contamination for ahora, us. So, por favor, quiero please, que vayamos otra vez a Ezequiel let us again go to en el Ezekiel, capítulo 18, Ezekiel chapter 18 y en el verso 32. Verse 32. Vamos para allá. Ezequiel 18, Ezekiel 18 en el verso 32. Verse 32. Pongan mucha atención, por favor. Pay close attention, please. Ya tienen Ezequiel 18, Ezekiel chapter 32. 18. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón. Convertíos, pues, y viviréis. A ver, aj. For I have no pleasure in the death of him that dies, says Yahweh Elohim. Wherefore, turn yourself, and you live. Bueno, well, los científicos tomaron scientists take el verso 31, verse 31 literal. Literal. Ahora vamos a suponer entonces, so let us suppose, vamos a traspolarlo. Let us compare this. Nosotros vamos a traspolar, a entender literalmente we're going to literally understand este verso 32. This verse 32. Porque no quiero because I do not want la muerte the death del que muere, of he that dies, dice Yahweh el Adón. Says Yahweh, convertíos Adon, pues wherefore turn yourself, y viviréis. And you will live. Ahora, now, pongan atención, pay close attention. Para los que guardamos Torah, for those who keep Torah, yo no quiero la muerte I do not want the death del que muere. Of the one who dies. Entonces aquí tenemos una persona so here we have que necesita un trasplante who needs de hígado. A transplant, a liver transplant. Recuerden donador y receptor. Remember, este va a ser el receptor. Receptor, he will be the receptor. Si este fuera un kadosh, if he was holy, kadosh, la persona tiene que estar muerta. The person has to be dead. Por acá muere, sacarle as soon el hígado. As the person dies, ahora vamos a tomarlo literal. Have to take out the liver. Y lo voy a parafrasear. I am going to paraphrase that. Yo no quiero el hígado muerto I do not want the dead de la persona que muere. Of the person who dies. ¿Sí queda claro? Do you understand? Yo no quiero el hígado muerto I do not want de la the persona dead que muere. Of the person who dies. Entonces muchos so, dirían, many may bueno, say, well, es que la contaminación solamente 7 días, contamination is only un baño de purificación days, a shower of y ya. Purification, and no, that's el all. Problema no es ese. That is not the el problem. Problema es que sigue teniendo las córneas. The problem is because he el problema es que sigue corneas, teniendo el hígado. Delivery. Ahora ato todos los diablos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, porque yo sé que ahorita mismo hay hermanos, because I know many brothers, a un hermano le trasplantaron un riñón a brother got antes a kidney de conocer la Torah. Transplant before he desconozco knew the Torah. Cómo haya sido ese trasplante I de riñón. Do not know how was that kidney transplant. Hay otra hermana, y no digo nombres there jamás, are, there is older sister, que le trasplantaron sus córneas, that she got corneal etc. Entonces ha habido experiencia en esto, so there has been en cuanto in this, que ellos no conocían Torah, they didn't know Torah, pero recibieron esos trasplantes. But they received those transplants. Ahora, no se angustien, hermanos, so por favor. Do not worry, no brothers, se angustien. Please, do not. No. Para eso estás escuchando este tema. For that reason, you are listening estos to this temas teaching. Son lo que interesa también dar this teaching is basados very a la bendita Torah. Yo no me estoy saliendo de la Torah. Based on the Torah. I am only entonces talking vamos about a hacer Torah. Una oración después para romper maldiciones. So we are going to pray to break curses. Entonces yo no quiero la muerte so I do not want the death del que muere. Of he that dies. Si ellos lo tomaron literal, if they consider entonces nosotros lo vamos a tomar literal. Literal we are going to bueno, understand en este caso literal. Está hablando espiritualmente here is talking el profeta. Spiritually. The prophet, pero no quiero la muerte del que muere. But I do not want the death parecería un pleonasmo, una oración repetida. It seems like it pero is no lo es. Repeated, but it is not. Porque una cosa es la persona que muere because one thing espiritualmente. Is who dies spiritually, y sobre eso voy a seguir hablando lo de hace 8 días, el alma que continue vive. Speaking pero about quiero hacer un paréntesis. But I hace 8 días decía, eight days ago, este cuerpo es mío. I told you that this pero body yo no soy is este mine, cuerpo. But I am pero not ahí dije una verdad. I said the truth. Yo no soy este cuerpo. I am not this body. Porque mi alma va a seguir viviendo. Because my soul bendito will es Yahshua HaMashiach. Blessed be Yahshua HaMashiach. Ahora, no por eso not because of vamos that, a descuidar el cuerpo. We are going to not care about no, the body. Vamos a comer kosher. We are going to eat kosher. Vamos a comer sanamente. We are going to eat healthy. Vamos a hacer ejercicio. We are going to exercise ourselves. Si viene una enfermedad hay que atenderse rápido. If we have a disease, we have eso to es otra cosa, find no. Help. Yo nunca dije que descuidemos el cuerpo. We should take care of our bodies. Ahora, so, bueno, well,
yo dije que traspolaríamos entonces el verso. We should compare this verse. Y un órgano entonces, an organ, so, de una persona que muere, of a person who dies, está vivo o muerto. Is he dead or alive? Ahora, now, quiero decir esto. I want to say the following. El hecho de extraer the fact to take un órgano an organ implica contaminación. Implies contamination. Para el cirujano. For the surgeon, si es creyente, if he is a believer, porque si estamos tratando de no contaminarnos, if we are trying not vamos a suponer to be contaminated, que haya un cirujano, let us suppose there is a que haga trasplantes de órganos, that does organ transplants, y que diga que guarda Torah, and he says that he keeps no, Torah. Eso no existe. Well, en cuanto menos en familiares que vivan, in family, es otra cosa. Pero si dice que guarda Torah y que es un gran cirujano. Calls himself a messianic and he porque el hecho Torah, de abrir un cuerpo because the fact of que no tiene vida that is not implica alive, contaminación it implies contamination según la Torah. According to the Torah. Ahora, tú dirás, now you may say, bueno, well, eso solamente le pasa a los Kohanim. That only happens to the Kohanim. Bueno, y el médico creyente, so the doctor who el is que a guarda believer, Torah, who keeps Torah, ¿qué es? What is he? Y tú, amado Aj, amada Jod, ¿qué eres? Sister, dice you? Apocalipsis 1.6 Revelation chapter 1, verse que Yahshua HaMashiach nos hizo a todos Kohanim. That Yahshua HaMashiach made us all Kohanim. ¿Es así? Priests. Entonces, no es que estemos quitando so, y agregando, we are no. Not taking away, no, estamos tomando toda la Tanaj completa. We are taking all the Bible. Ahora, so, tú recibiste un órgano you received an organ antes de conocer la Torah. Before you knew the Torah. Recordamos let us remember que Abraham, that Abraham enterró rápido a Sara. Put it sepultó, in the grave, sepultó rápido a Sara. Sarah, as soon as possible. Ahora, now, ¿por qué la sepultó rápido? Why as soon as possible? Escuchen las parashot en la página Gozo y Paz. The website, y ustedes van a encontrar and you will find que la muerte death no tiene nada que ver con el Eterno. Has nothing to do with the everlasting es decir, para lo que voy es esto. So, que this is the point. Abraham, al morir Sara, Abraham, rápido Sarah la enterró, died, rápido la sepultó. Put her in the grave porque él entendía claramente que la muerte that death no va con Yahweh. Has no relationship with Yahweh, our Elohim. Ahora, hay tantos intereses, amados Sahim, there are many interests beloved brothers, que sustituyen that substitute todos los criterios médicos, all the medical criteria, y a todos and les dicen que son sus parientes, and they call hay tráfico de órganos, there is also organ trafficking. Entonces hay muchos intereses so también there en are esto, many interests y intereses in muy feos, muy that is very así como ugly. Hay tráfico de drogas, hay tráfico de órganos. Just as there is drug trafficking, there bueno, is organ tú recibiste trafficking, un órgano, so you received an organ, un riñón, a kidney, las córneas, a cornea, o el hígado, or the liver, antes de ser creyente. Before you were a believer. Ahora, now, en breve vamos a romper maldiciones. In few minutes we will break y no pasa curses, nada. And nothing will el Eterno happen. Es bueno. The everlasting Father si is good. Está permitiendo el Amakadosh. The everlasting Father is allowing que tú vivas that you con live un hígado with a liver que no es tuyo, who does not belong to you, o que tuviste una insuficiencia renal, or because you suffered por una hipertensión mal cuidada, una diabetes mellitus, una diabetes mal cuidada. Entonces, so, no por eso te vas a dejar morir, no. Not because of that, you're going o vas a arrancarte ese órgano. No, no, you're no. Going to take away that organ. Ahora, yo sé que después de este tema I know after this teaching, va a haber muchas preguntas. There will be a lot of questions, pero van a ser personales nada but más. They will be personal only. Pero yo les pido esto, amados Sahim. But I want to ask you this, por favor, brothers, no vayan a empezar please, con este tipo de preguntas. Do not ask this kind of questions. Oiga, Roy Palacios, hey, Dr. Palacios, y si yo tuviera a mi hijo if I had a son, o a mi hija or a daughter, con una insuficiencia renal, with renal insufficiency, ¿qué tengo que hacer? What should we do? Bueno, para empezar, well, no te maldigas. Do not curse yourself. Porque ni tu hijo ni tu hija tiene una insuficiencia renal. Your son or daughter do not suffer from aleluya. Renal insufficiency. Ni tu hijo ni tu hija necesitan un corazón. Your daughter and son do, entonces, do not need a heart. La especialidad so, del diablo, the specialty Yahshua HaMashiach le reprenda, may Yahshua HaMashiach rebuke him, meter miedo. Is to dar make miedo, people fear, dar mucho temor. To make people bueno, fear. Y si algún día necesito un riñón, well, but what would, con lo would que me acaba de administrar el ROE, no puedo. Si está vivo kidney, y se le quita un órgano vital a una persona, alive, es asesinato. If we take out the
organ is y si la persona está muerta, me contamino. If the person is ¿qué hago? ¿Acaso dead, no tengo derecho a vivir? What should I do? Pero no estás enfermo ni del hígado, you are not sick ni de the los riñones, kidney, ni del corazón, the liver, ni necesitas heart, trasplante de pulmón, you neither need lung y tampoco necesitas unas córneas, ni un páncreas. Or a liver. Aleluya. Entonces, no, no hay, entonces las preguntas van a ser específicas. Will be very specific. Ahora, si no existe el problema, if the problem does not exist, ¿para qué preguntar? Why should we ask? Mejor no se angustie. Do not worry. Mejor no pregunten. Do not ask. Bueno. Well, ¿y la transfusión de sangre? What about blood transfusion? La transfusión de sangre no es un trasplante. Blood is not a transplant. No, no. Porque el trasplante es because quitar totalmente un órgano. Is to totally take away an organ. En el caso del hígado, inclusive for con example, medio hígado. Liver, with half of the liver, pero en el caso del trasplante, but a transplant, entonces, según la medicina, according to medicine, generalmente, generally, dije generalmente, I said generally, es de muerto is from a dead a vivo. To alive, ahora, anoten to alive esto, person. La transfusión de sangre take es notes, de vida a vida. Transfusion of blood y no está el alma ahí. From a living person es un to a living invento person. Que el alma esté ahí. The soul is not in ya dijimos the blood. Que el alma no tiene densidad, no where tiene grosor, no tiene peso. The soul does not have weight. No, no está en la sangre. It is not in the blood. Entonces es el trasplante, la transfusión de sangre, perdón, so es de vida a vida. Is from a living número person dos. To a living person. Number no two, es de muerto it is not from a dead vivo. Person to a living person. Ni tampoco neither, número tres. Number three, se está privando la vida a otra persona. We are taking away the life of a person. No se está vaciando a una persona. We are not emptying a person. Para un vivo. For a living person. ¿Recuerdan lo que dije de la persona que remember está person conectada? That is connected. Y si se abre y se empieza a vaciar el cuerpo de los, if we open por, the body and take quitando away los all the órganos, organs, entonces repito para so los que no pudieron anotar. Those, la transfusión de sangre es vida con vida. Transfusion of blood is número from dos, a living person to a living person. No es de muerto it a is vivo. Not from a dead person to a living person. Número tres. Number three, tampoco es neither it is quitarle toda la sangre a una persona to take away all the blood to a person y matarla para un vivo. Kill the person. Ahora, número cuatro. Person, esto es muy four, importante, lo de transfusión de sangre. Blood transfusion is very important. Debe de ser entre gente creyente en el Mesías, Yahshua, between believers y guardadores de la Torah. Messiah, Joshua, ahora, and si, keepers fue, of the Torah. Si fue de otra persona, if it was from another person, esto es de romper maldiciones. We should break curses. Y ya lo hemos hecho aquí otras veces en la congregación. This several times in the congregation. Porque muchos hermanos recibieron transfusión de sangre antes. Because many brothers received blood, y ellos dicen, then, bueno, ¿ahora qué hago? They say, what should I do? Porque no era un creyente el que me la dio. Because the one who gave me blood was pero not se a rompen believer. Maldiciones. Well, we have pero to break recuerden curses, que la transfusión de sangre but remember that blood no es un trasplante. It is not a transplant, y con todos los puntos que acabo de explicar, with all the points that queda I más claro. It is clear. Ahora, now, para la Torah, for the Torah, primero es la vida. First is life. Siempre es la vida primero. Always life first. Se puede ver al médico we can o inclusive the doctor, or even comprar medicinas en Shabbat, to buy medicine on Shabbat por una urgencia because of an en emergency Shabbat, on Shabbat. Y no se transgrede la Torah. And we do not transgress Torah. Porque alguien or que someone, no se atiende because someone who does not find su, help, su problema de salud grave who does not find en help Shabbat, for his health problem on Shabbat, por no quebrantarlo, because he does not want si to break le pasa, it, if something happens to entonces, him, then está atentando con su, contra su propia vida, he is against his own life, y eso sí es un pecado grave. And that is a serious sin. ¿Queda claro, amados do aquí? You understand, beloved brothers? Porque ya habían empezado a hacer muchas preguntas, because many brothers already asked los hermanos, several questions, si tienen razón, tienen dudas, and they have sobre questions la transfusión de sangre, entonces, about blood cómo se tiene que hacer, por qué, so, etc. Ya tienen los puntos ahí. Why? Ahora, now, un trasplante de riñón a kidney transplant, de un papá, voy a ese caso, from a father, hacia su hijo, to his su son, hija, his daughter, porque tiene un problema X, because he has some problem, X situación, diabetes, por ejemplo, diabetes, for example, hay muchas cosas. There por ejemplo, are many hay, no, la insuficiencia renal
renal insufficiency, viene por varias cosas, por ejemplo, un síndrome nefrótico. For example, acabo de ver un paciente con síndrome nefrótico. I already helped a patient. Él va a necesitar un trasplante renal. That he, él no es creyente en la Torah. Kidney transplant, but he hasta does ahorita not believe. Va respondiendo bien al medicamento de diurético. He is answering well to y the no tiene diabetes, pero ya tiene insuficiencia renal. But he suffers from renal bueno, decía yo, el papá the father, le puede dar el riñón a su hija. May, can he give his kidney ahí to his daughter? Tenemos dos riñones. We have two kidneys. Se valora al paciente. We value the patient. Los dos riñones funcionan muy bien. The two kidneys work perfectly. Entonces, well. Según la Torah, so according to de the lo que Torah, hemos aprendido, de lo que discernimos, from what we learn and discern, no hay pecado. Is not si sin. Le da el riñón a there su hija, is not sin if the father porque gives se queda his con uno. Kidney to the daughter. Ahora, because he has en esto hay que tener one. Mucha madurez, so we have to be very mature, porque no vamos a encontrar en la Torah, because we are not going to find in the Torah, está prohibido where it is forbidden, trasplantarse órganos. Organ transplants. No lo vamos a encontrar. We will not find it. Es como cuando alguien dice, it is like someone says, ¿por qué me prohíbe el cigarro? Why do you forbid me no está escrito en la Biblia. Smoke? It is not in the Bible. No, eso sería una absurdez. That is absurd. Es un atentado contra la propia vida. Is to go el, against el fumar. Your own life. Entonces, por ejemplo, la palabra so, teléfono. For example, the word telephone. No existía antes, no it había teléfonos. Didn't exist before. En hebreo se dice igual, teléfono. In Hebrew it is telephone, the same. Mispar teléfono, número telefónico. No existían telephone. Los teléfonos. O encuentras un teléfono acá, no hay there teléfono, were no había teléfonos. Back then. Bueno, so, volvemos al caso del papá. We go back to con the case la hija, of the father and the daughter. Sí le puede dar un riñón. Yes, the father is allowed ahora, to give se hacen the muchos trasplantes entre la gente no creyente. There are many transplants among pero unbelievers. Un ejemplo remoto y reprendemos example, eso en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. We rebuke that in the name of Yahshua HaMashiach. Que les digo, no vamos a hacer preguntas así, pero voy a poner un ejemplo para for que example, quede claro y se vayan las dudas. For example, Baruch Hashem, el papá puede darle un riñón a su hija, los dos son creyentes. The father can give a kidney to his daughter. Both of them are believers. En la Torah no hay ningún problema. There is no Torah. No, there is no problem in the Torah. Pero vamos a suponer so let que us la suppose niña that necesita un trasplante renal. Needs a ella renal es creyente. Transplant. She is a believer. Pero resulta que el riñón del papá ni de la mamá ni de los hermanos le queda. But, va a haber rechazo. But it happens that her body rejects the kidneys of her family. Necesita un riñón. She needs a kidney, pero es creyente. But she is a believer. Ahí llegamos a un callejón sin salida, parece. I think we find no solution for this problem. It van seems like a matar a una persona es un decir. Are they going to kill para a person un riñón? To give her a kidney? O so van a utilizar un muerto or are they y se going va a contaminar esta niña de por vida a dead person por recibir un girl riñón is going to be contaminated or her life o se va a pagar porque se, muchos venden sus riñones en $100,000 or are they going to pay for a kidney y entonces van a comprar un riñón are they going to buy a kidney a quién to whom a un goy to a goy a son guardadores de Torah they are keepers of the Torah pero saben que but do you know what? Para los creyentes de Torah, for those who believe in the eso Torah, no va a pasar. That will not happen. Porque el Eterno guarda a sus hijos. Because the everlasting Father keeps his ahora, sons. Mucha atención a esto, por so favor. Pay close attention. Muchos son religiosos many people are a nivel very mundial religious around the y world no les gusta atenderse médicamente. And do not want to es go una obligación to the doctor. It is an obligation atenderse médicamente to go to the doctor con el médico que tú quieras. To find help pero hay que atenderse médicamente. Want, but we have to find help. No, es que yo no tomo medicina. It's because I do not hermano use fulano, medicine, aj, brother, tú no tomas medicina. Brother, no, you do me not enseñaron take en la iglesia cristiana pentecostal que no, yo no tengo que usar medicina. In many Christian churches, they tell pero te tienes people que quitar esa mentalidad, esto es Torah. To the doctor. You should take away that mentality because no, yo no tomo medicina. I do not take medicine. ¿No utilizas nada para ayudarte? Do you use something to help you? No, no utilizo nada para ayudarme. No, I do not. Bueno, entonces, well, quítate los lentes que tienes take away your y ahora te vas glasses, a tropezar. And you will stumble now. No utilizas nada. Do not use eso your también glasses. Es medicina. It is also medicine. Tuvo que intervenir un oftalmólogo an ophthalmologist had to para agrandarme los lentes. Help me no uses los lentes, pero se va a romper la nariz.
Y va a tener que ir a un otorrinolaringólogo. And you will need to find more help. Un médico de nariz. With a nose doctor. ¿Sí o no? Dije casos extremos, amados. I said extreme cases. Pero vamos de familiar a familiar en creyentes, estamos hablando de creyentes. Family to family, if they are believers. Puede haber un trasplante. It is allowed to. De un órgano. For a transplant. Que sea doble. That is double. Pulmón. Such as a lung. Riñón. A kidney. En el caso del hígado puede ser hasta la mitad del hígado. Or even the liver can be half of it. Entonces, so, si tú vas a hablar por teléfono, if you are going to phone call me, para preguntar, mucha atención, me, pay close por tus parientes for your family, que amas, that you love, pero que son goyim, but they are Gentile, mejor goyim, no hables. Do not call me. Déjalos. Leave them. Ellos no van a entender nada. They will not understand anything. ¿O te han entendido que el nombre es Yahshua HaMashiach? Have they understood no, that the name eso is Yahshua, ellos siguen mencionando el nombre falso. They continue pronouncing no van a entender the false nada. Name. Si no quieren la Torah, they will not understand if they do not want ¿cómo the Torah? Te van a entender algo tan profundo? How can they understand something that is very deep? Ahora, so, este tema parecía estar más escabroso, maybe very pero creo que quedó claro. But it is very clear. Los trasplantes de órganos organ transplants, generalmente generally, se hacen de una persona viva they are practiced from a una living persona person viva to a living person, y eso es asesinato. And that is assassination. Muchos dirán, bueno, many may say, es que ya no hay well, nada que hacer. There is nothing else to do. Y lo que yo expliqué what I explained, de quitar el respirador to turn off the breathing y que machine, yo he visto que han seguido viviendo and I see that in some cases people keep living, recobran la conciencia and they again get back their conscience. ¿Qué pasa? Pero doctor Palacios, what is going to happen, Dr. Palacios? No sea usted ignorante. Do not be ignorant. Ya no hay actividad eléctrica. There is no brain electrical activity. Ya está muerto prácticamente. The person is practically dead. Sigue dead. Latiendo el corazón y sigue respirando. The person, the heart atención, is voy terminando. Porque the, sí, está bajo el respirador. Because he pero ya is está muerto. The breathing machine, but he is dead. Un creyente a believer, tampoco se va a dejar contaminar. Will not allow ahora, himself yo, to be contaminated. Yo sé que esto suena I know it sounds como secta. Like it is a sect. Es que en esa secta judía is because in that Jewish son muy exigentes. They are very demanding. Los hombres no se rasuran. Men do not las mujeres se tapan la cabeza, se cubren la cabeza. Women cover y ahora dicen heads, que hasta los trasplantes tampoco. They say that organ transplants pero son are profundidades not de la Torah. These are son misterios de la vida y de la muerte. Of the Torah, mysteries of life and death. Y esto es algo más. And it is something los more. Trasplantes. Organ transplants. Entonces, so, a ver, para los guardadores de la Torah, for those who keep the Torah si está vivo a la persona if the person is y es alive, un órgano vital, if it is a vital, claro que está prohibido, organ, of course it is forbidden, porque es un asesinato. Because it is to commit assassination. Si está muerto, if the person is dead, claro que también está prohibido, of course it is forbidden, porque está prohibida because it is forbidden, la mutilación the mutilation de un cuerpo sin vida. Of a dead body. Ahora, now, si para la circuncisión física, if for physical circumcision, pongan atención porque close esto va a causar mucho revuelo. This will cause, si para la circuncisión física, if for physical circumcision, muchos que se dicen mesiánicos, many who call themselves messianic, hay mucha polémica. There is a lot of controversy. ¿Cuánto más para esto? How much more for this? Para un mandamiento que se tiene que cumplir, for a commandment that we have to fulfill, no lo cumplen. They do not obey it. ¿Qué no será para este tema? What would much more for this teaching. Ahora, yo sé que están now, conectados en este momento. I know that in this moment many people watch varios the service, amados hermanos, many beloved brothers que recibieron trasplantes. Who received organ transplants. Y para los que recibieron transfusión sanguínea, and for those who received vamos a hacer una oración of blood, we are going to y vamos to pray, a romper maldiciones de todo tipo. And we are going to break curses ahora, of every hermanos, kind. Por favor, so, que recibieron un trasplante. Please, who received a transplant of the cornea, riñón, or the kidney, el hígado, or the liver, hasta donde yo tengo conocimiento de los hermanos, y esto es real. Brothers, who I know, this is real. Que no empiece una angustia. Do not worry por todo esto. Because of this. Porque si no hubiera yo dado el tema, because if I would not give ¿cómo the sabrías teaching, desde dónde están viniendo ciertos ataques? How would you know
the origin of several attacks. Hay varios hermanos, there are many atención. Brothers. Hay varios hermanos, there are many brothers y varias hermanas and sisters de la Kejilá Mundial from the World Congregation que fueron trasplantados de córneas. That received cornea Ahora les voy a comentar solamente un ejemplo. I will tell you about one example. Hay un hermano, there is a brother que él, lógico, no conocía la Torah. Of course he didn't know the Torah, pero él tenía, but he had, en aquel entonces, back then, una enfermedad, a disease, que se llama queratocono. That is called, queratocono. O sea, it is a en lugar problem, de la córnea tener su forma normal, it is a problem estaba in the puntiagudita, cornea. Puntiaguda. It was, y entonces eso daba una mala visión. That caused a bad vision. Anteriormente, back then, los oftalmólogos, ophthalmologists, porque yo conozco varios oftalmólogos, I know several hacían un raspado con bisturí, they bisturí tal cual, ahora ya es con rayo láser, with an X-ray, y después trasplantaban la córnea. And they now transplant bueno, the cornea. El caso de este hermano, so hay varios hermanos brother, y varias hermanas there is also brothers que ahorita and están conectados, bendito sea el abacado. El Eterno sabe que no estoy mintiendo, estos casos los he visto inclusive aquí en la oficina. I am not lying. I have seen these cases here. Entonces, so, este hermano, lógico, necesitaba dos córneas. This brother, of course, needed two corneas. Bueno, él esperó he waited, y esperó and waited, y entonces hubo and un accidentado there was an accident, y entonces le trasplantaron una córnea en un ojo. And he received a cornea in one eye. Pero lógico que but había otra córnea, there was pero la otra córnea se la decidieron cornea, dar a otra they persona. Decided to give it to another person. Entonces él siguió esperando la otra córnea. So he continued waiting for other para eso cornea. Quiero que sepan for that reason, I want que la persona that the person ya estaba muerta. That was already dead. Al menos eso es lo que me dijo este aj. Or at least that was the brother told me. Y entonces, and so, al cabo de 3 años, 3 years later, muere otra persona another person dies, y le trasplantan otra córnea. And he received another entonces, cornea ahí encontramos transplant. So there we find. Yo ya ministré a este aj. I already ministered this aj. Here we find dos córneas, una de cada persona que falleció. That died. Entonces el problema es doble. So the problem is double. Bueno, él conoce de la Torah. He knows about the Torah. Entra a la página hace 5 años. He enters to the website 5 years ago. Y empieza a estudiar Torah. He started to study Torah. Pero él empezó a but sentir cosas raras y a ver cosas raras. And to see weird fíjense things. Cómo el enemigo se aprovechó de esta situación. Pay close attention how the enemy took advantage porque of this situation. La cuestión visual because the de los visual, problemas que él tenía, the visual lógico que era espiritual. Me estoy refiriendo ya trasplantado las córneas. ¿Sí? ¿Voy bien? Entonces él empezó so, a ver demonios, etcétera, so y entonces dijo, no, yo voy a Tehuacán a que me ministre el Roe, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh. Blessed be Yahweh. Y entonces él vino hasta acá so he came here, y me ministró. And ese I ministré, ese, him. Yo lo ministré, me dijo, he Roe, me, yo recibí Roe, esta córnea de una persona fallecida person, y esta córnea es de otro paciente fallecido disorder, y estoy teniendo esos ataques. Person, y yo ya hice Teshuvah. Attacks. I already teshuva repented. Entonces yo le dije, so, ¿cómo estás llevando? Him, ¿estás guardando bien el Shabbat? Are you keeping Shabbat? ¿Guarda la santidad? Do you live in holiness? ¿Te guardas en los ojos de no ver do cosa mala, como dice la Tanaj? En Isaías 33. In Isaiah chapter 33. Dice, sí, Roe. Entonces he vamos told a romper yes, maldiciones. I told him we are going to break entonces curses. Le fui guiando en la oración de romper maldiciones. Him. To break de los audios de liberación 1 y 2 que están en la página about curses in the website, pero aparte but also, le hice hacer una oración I para que rompiera maldiciones so he would break curses en cuanto a esa contaminación permanente because of that porque recuerden permanent muchos dicen bueno un baño remember, a los 7 días y ya pero ahí se quedan las córneas 7 days later but the corneas are still there. Después oré. Later I prayed. Ungí con aceite. I anointed sujeté him los hombres oil, fuertes. I bound all the strong eché men. Fuera los demonios en el nombre bendito I de Yahshua HaMashiach. In the holy name of Yahshua HaMashiach. Y entonces ya vino la imposición de manos. I laid hands on him. Y bendito es Yahshua HaMashiach que tiene rahem. Yahshua HaMashiach because he has se acabó mercy. Ese problema. That problem ahora, is over. Eso es a lo que también quería llegar hoy. So this is a point that este I wanted to ya está talk bien. To you.
Se acabaron los ataques demoníacos. Él ya no ve demonios. He does not see demons anymore. Se goza ahora estudiando la Torah con nosotros. He rejoices studying the Torah with us. Baruch Hashem. Bueno, gracias al Eterno, nosotros no hemos estado en un caso así. Thanks to the everlasting Father, we have not suffered. Pero nosotros amamos las almas en esta congregación. Entonces nos preocupa que haya muchos hermanos que van teniendo ciertos ataques demoníacos, have several demonic attacks, y muchos no saben el por qué. And many do not know why. Entonces, ¿es bueno estudiar Torah? So it is good to study Torah. Sí, es bueno estudiar Torah. Of course it is good. Pero también lo importante But es aplicar la Torah. The most important thing is to apply the Torah. Y entonces este tema de los trasplantes, so this teaching about transplants, es un tema, it is, yo diría, vital, it is a vital para aplicar la Torah. Teaching to apply Torah. Porque si no, entonces, muy estudiosos de la Torah. Because we would be very studious of ¿Y the qué Torah? Pasaría si alguien en X país But what would happen if someone in some country recibe un trasplante de un muerto? Received an organ transplant from a dead person. Se va a contaminar. He is going to contaminate himself. Ahora, lo que nosotros hacemos es what orar. We do here is to pray. Para que esas maldiciones ya cesen. So those curses, pero también oramos broken, and we para also que pray. Todos los que estamos sanos, so aquí for all the healthy, allá y acá, who are healthy, here and there, hagamos teshuvah, we repent, para los que faltan, for those who y not, que el Eterno nos mantenga con mucha salud. And the everlasting Father keeps y nunca necesitemos good nada. And so that de hecho no vamos a necesitar nada, lo confesamos con la boca. Actually, en el nombre de Yahshua HaMashiach solo necesitaremos siempre la bendición del Abba Kadosh. We will only need the blessing of the Holy Father. Ahora, now, por amor a los que están conectados, because of the love que recibieron of those who trasplantes de órganos, como en el caso de este ángel platiqué que ya this brother, él ya quedó libre. He is already free, delivered. Vamos a hacer una oración y todos me van a decir, todos los que han recibido trasplantes de órganos o transfusiones de sangre, vamos a hacer esta oración. Cierren su Tanaj, por favor. We're going to pray. Close your Bible. Amén. Yo voy a orar primero. Baujeta Adonai Eloheinu Melech Haolam, Beshenado Yahshua Mashiach Yisrael Anosma, Etzepo Sheidin Lora Sortiga Kusamepo. Repitan conmigo todos los que han recibido algún trasplante allá. Repeat, ¿estamos fuera? No. Repeat those who todos repeat los que recibieron prayer, un trasplante o una transfusión. Those who received an organ transplant or transfusion of blood. Abba Kadosh, Holy Father, en el nombre bendito in the holy name de Yahshua HaMashiach, of Yahshua HaMashiach. Yo desconocía de tu bendita Torah, your Torah, your de tu holy palabra Torah. De verdad. Your word of truth. Y yo recibí un trasplante and I received an organ o una transplant, transfusión sanguínea or a blood transfusion. Tú lo sabes, Abba Kadosh, you know, Holy Father, antes que nadie. More than anyone. Yo te pido perdón por ello. I want to ask you for forgiveness. Y en el nombre grande in the great y poderoso and almighty de Yahshua HaMashiach, of Yahshua HaMashiach, rompo todas las maldiciones I break all curses de cualquier tipo, of any kind, forma, clase, class, o género, or gender, por esta situación. Because of this situation, y todos los demonios se van ahora de mi vida now, en el nombre grande life, y poderoso de Yahshua HaMashiach. Of Yahshua HaMashiach. No tienen más legalidad en mi vida. They do not have legality over my life. Yo me declaro libre I declare myself en el nombre in the name y poderoso and almighty name de Yahshua HaMashiach. Of Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, Holy Father, tú eres bueno you are good, y tu rajen es para and siempre. Your mercy endures forever. Y hoy en tu nombre bendito, now, Yahshua, HaMashiach, name, Yahshua HaMashiach, se acaba esta contaminación, this contamination is over, esta opresión this oppression is over, demoníaca. This demonic oppression Omen, be is over. Omen, be ahora Omen. Yo voy a orar por ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Veshengado Yahshua HaMashiach Sheidin Tzamepo Letzavo. Es una orden que todos los demonios se van ahora en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Lola Tzor, no regresan. Tir Haku, se van muy lejos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Afshach, ahora en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach declaro victoria y sanidad para mis amados ajín en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Se acaba toda maldición por trasplantes de órganos y o bien por transfusiones sanguíneas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Ahora para nuestros hermanos que hablan inglés, now for the brothers who speak English, yo declaré bendición. I declare it blessing.
y declaré que los demonios se fueron en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, que quedó rota toda maldición all curses were broken por trasplantes de órganos, because of organ transplants, de cualquier órgano of any organ, o de cualquier transfusión sanguínea, or any blood transfusion. Que todo queda roto, quedó everything roto broken, en el nombre grande in the great name de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Si el Eterno lo permite, if the everlasting Father en 8 días allows, voy a seguir con esta now, serie I will continue with de misterios de la vida y de la muerte about mysteries of life and death y algo más. And something more. Ahora, vuelvo a repetir, esos temas son para gente que guarda la Torah. Are for people who keep the Torah. Las demás personas no le van a entender. Other people will not be able to understand. Y pueden hasta criticarnos. And may also criticize y decir, pero ¿cómo es posible say, how is it possible que hagan esas explicaciones o esos consejos? That they explain things like that or they give that kind pero of lo advices. Que cuenta para nosotros, todos creyentes aquí y allá, for the believers here es and there, hacer la voluntad to do the will del Abacados. Of the Holy Father. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado Aj. Bless you and keep y en 8 días brother, continuaremos now, con otro estudio with a teaching de misterios de la